Bien, amiguitos, de acá un amigo me ha traído su moto Suzuki 150 marca Gixxer, año 2016. Lo que pasa es que lo llevo a hacer un mantenimiento y ha quedado con un sonido. Ahorita va a aprender para escuchar y lo que voy a hacer es voy a ver cuál es el problema. Aprende. En primer lugar, este acá, como ven, este cable de acá viene a la parte de acá. No está en su sitio, por eso acá tapo, cambia de sonido, se dan cuenta. Pero hay de momentos que tiene un sonido. Prende, prende. Escuchen ese sonido. Lo que voy a hacer ahorita es voy a destapar acá para ver qué es. Puede ser la cadenilla, de repente está mal calibrado, lo han dejado muy ajustado las válvulas. Vamos a ver cuál es el problema. Ahí está. Ahora, como ven, amigos, como digo, es primera vez que voy a hacer este trabajo de esta motito Suzuki. Acá en esta parte yo veo que este de acá está fuera de su sitio, para mi parecer. No los puedo decir si es eso o no. Lo que voy a hacer es voy a sacar el piñón, voy a colocarle esta cosita que está acá, como lo ven, como un pincito en la punta de mi desarmador. Parecido a la FZ, ¿no? Ah, parecido a la FZ, que entra acá en esta ranura de acá. Acá. Después de hacer ese trabajo, voy a prender la moto tapando para ver si el sonido se me fue o no. Y si no es, ya, caballero, hay que desarmar el cabezal. Ahora lo que voy a hacer es voy a soltar el tensor de la cadenilla para tener facilidad para mover el piñón arriba. Ahora, como ven, amigos, lo que les estaba diciendo acá, miren, ahora esto voy a poner en su sitio. Tiene un ganchito, giro ahí, lo engancho, ahí está, ahí. Ahora lo que voy a hacer es voy a poner eso seguro, tapo la moto, prendo para ver si cambió o no cambió de sonido. Ahora, como ven, amigos, ya colocamos eso. Voy a colocar el tensor para prender la moto, a ver si cambió o no cambió de sonido. Y si no, ya tengo que desarmar lo que es el cabezal. Como ven, amigos, acá estoy colocando tal como lo encontré. Acá lo saqué eso. Eso sale como un respirador del tubo de escape. No sé cómo se llama, pero de que sale del lado del tubo de escape es eso, como un respirador. Pero la verdad no sé cómo es su nombre. Como ven, amigos, la moto ya quedó. Ahí te ves, es tu carburador. Como ven, amigos, lo que vamos a hacer es vamos a cambiar aceite y ya quedó la moto. El problema era que estaba fuera de sitio el balanceador. Como ven, acá es un perno número 14. Sacan esto y va a drenar todo lo que es el aceite. Ahora, como ven, amigos, voy a prender la moto y van a escuchar el sonido que cambió. Ya, como ven, ya quedó. El único problema era que esa parte que tiene del balanceador, donde va el piñoncito de distribución, que trabaja con la cadenilla, se había salido de su sitio. Entonces ese era el problema que hacía él cuando estaba prendido ahí, no tenía ese sonido de hecho. Como ven, amigos, este sería todo el video. Espero que les sirva en algo. Gracias.